Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos de nuevo para continuar con la construcción de nuestra incubadora casera. Hoy vamos a programar el termostato digital de nuestra incubadora y vamos a centrarnos en los orificios de renovación del aire que nos quedó pendiente también de vídeos anteriores. También ya de paso hablaremos qué es lo que tenemos pensado respecto al agua, a la colocación de los vasitos para el tema de la humedad relativa de nuestra incubadora casera. Este es el lateral de nuestra incubadora casera y vamos a acercar la imagen para que veáis lo que le hemos hecho desde el exterior. Aquí arriba tiene un agujero y el otro para la entrada de aire ahí abajo, exactamente del diámetro de un lápiz, de un bolígrafo aproximadamente. Tiene dos en cada lateral, uno arriba y otro abajo. Si lo veis por aquí desde dentro, pues ahí tiene en un lateral ese orificio, en la parte de arriba por donde saldrá aire caliente, y al salir aire caliente del interior de nuestra incubadora, forzará la entrada de aire fresco del exterior por este orificio de debajo, que está justo debajo de las dos bandejas de volteo automático. Si miramos en el otro extremo, pues exactamente igual. Ahí tenemos un orificio en la parte superior y si miramos por aquí en la parte inferior, pues ahí tenéis al fondo el otro orificio que garantizará lo que es la renovación del aire interior de nuestra incubadora casera. Si nos centramos ahora en el tema de la humedad relativa, no lo voy a hacer aquí todavía porque no va a ser el sitio donde voy a colocar la incubadora. Me la voy a llevar a casa para tenerla allí más vigilada y demás. Y bueno, mi intención era ponerle un vaso aquí o en el extremo, uno o dos. Tengo pensado ponerlo aquí, justo enfrente, y con eso, como te digo, aquí en Marchena consigo fácilmente un 60%, un 70 o 75% para los últimos días de incubación sin ningún problema. Pero quiero esperar a que ya le busque la colocación definitiva a la incubadora para hacer los ajustes de humedad. De todas formas, nosotros en nuestro canal ya hemos dedicado vídeos al tema de la humedad relativa a la incubadora casera. Lo digo por si estás avanzando más rápido que nosotros y quieres ya ir mirando qué tal va de humedad relativa en tu zona, pues puedes ir haciendo esas comprobaciones y puedes ir determinando qué cantidad de agua necesitas para conseguir la humedad relativa según la especie que vayas a incubar. Ya te digo, echa un vistazo por nuestro canal que tenemos vídeos explicativos sobre eso. Cuando lleguemos a ese paso, pues ya veremos cómo se comporta la humedad relativa en nuestra incubadora en la ubicación definitiva que le dé. Veréis, vamos allá. He tenido que abrir un poco el plano del termostato porque si lo pongo tan cerca y al pasar el dedo en los ajustes, en los botones, en los mandos, pues se desenfoca muchísimo y vamos a intentar que pase lo menos posible. Como veis, aquí tenemos estas tres teclas. El botón Set, este botón grande que veis aquí, es el que nos va a servir para ir seleccionando los parámetros por los que queramos acceder. Y aquí tenemos estas dos teclas que tienen la señal para arriba o para abajo para navegar por esos parámetros, y aparte pues esta sirve para encender o apagar y esta para otro tema de frío y demás. Vamos a centrarnos en el botón de Set, ¿vale? Si dejamos pulsado el botón Set de esta forma hasta que nos aparezca SP, ahí lo tenemos, aquí es donde vamos a decidir la temperatura máxima a la que vamos a tener el termostato. Como veis, enseguida muestra 38, porque nosotros hemos seleccionado esa temperatura, 38 grados. Como siempre os digo, a mí me gusta incubar a 38 grados de temperatura. Este termostato es decimal, podríamos variar hacia arriba o hacia abajo. En el momento que lleva un ratito en que no pulsamos ninguna tecla, automáticamente el termostato vuelve a marcarte la temperatura que ahora mismo tiene en el interior, subiendo poco a poco, porque no sé si oirás el ventilador, la resistencia sigue calentando, ¿vale? Con esto yo creo que queda claro el primer ajuste. Si dejamos pulsado la tecla Set, automáticamente lo primero que aparecerá será SP, y ahí vamos a poner la temperatura máxima
a la que queremos que llegue nuestro termostato, en nuestro caso 38. Ahora bien, si pulsamos set y cuando nos aparezca SP seguimos pulsándola, ahí está, seguimos pulsándola sin levantar el dedo, nos aparecerán, ¿veis?, los diferentes parámetros donde están pues todos los valores que necesitemos ajustar. Como veis, si queremos meternos aquí, dejamos pulsado set y aquí tenemos los parámetros de la C. Volvemos a salir, le damos a EP, que es para salir, y buscamos otros parámetros. En BD, ¿no? En CNF, vamos a ver a dónde nos lleva. Aquí está, P0. Aquí elegimos frío o calor. Está en 1, que es calor. En 0 sería frío, ¿vale? Entonces, P0, le damos para arriba, 1. Y confirmamos con el botón C. Ya está ahí. Si queremos salir, le damos a EP. Otra vez, a EP. Y ya estaríamos fuera. Si lo quieres más fácil, déjalo sin pulsar un ratito y automáticamente se saldrá el termostato solo. ¿Que cómo sé que P0 es 0 frío y 1 calor? Repito, mirando la tabla de valores. Ahí te viene todo indicado y bien claro. Volvemos de nuevo a nuestro termostato. Le hemos dado 38 de máxima. Hemos elegido antes, evidentemente, P01, que es la parte de calor. Todo viene en las instrucciones de este termostato. Y ahora bien, hay varias cosas, varios parámetros que podemos utilizar en este termostato, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tiene un retardo para cuando se va el fluido eléctrico. Yo lo he usado antes mucho cuando incubaba en el campo, porque en invierno sobre todo se iba mucho la luz por las tormentas, las lluvias y demás, y después se restablecía de nuevo la electricidad con una subida bestial que quemaba muchos aparatos. Si le metes ese retardo, le pones un minuto o dos, no va a influir por un minuto o dos en la incubación, pero te puede salvar la vida de tu incubadora. Mira, ha llegado a 38 grados de temperatura y ahí se ha cortado el ventilador y la resistencia, mientras estamos hablando de otros parámetros que incluye este termostato. Si dejamos pulsado el botón Set, vamos a acceder de nuevo al menú. Lo primero que aparecerá será SP, ahí lo tenéis. Seguimos pulsando hasta que entremos de nuevo en el menú. Ahí está. Ahora vamos a pulsar, no recuerdo dónde está el margen de los C. Pulsamos, aquí está la C. En C1, ¿qué tenemos en C1? Trae de casa 2 grados de diferencia, de conexión y desconexión. Eso es mucho. Como es decimal, va bajando décima a décima. Y yo le voy a poner 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Ya se saldrá solo. Lo que quiero que escuchéis es lo que os voy a decir. En C1 es donde vamos a tener el margen de trabajo, para que lo entendáis. Si hemos seleccionado 38 grados de temperatura, le hemos dado 0,5, quiere decir que cuando llegue a 38 grados de temperatura se parará y volverá a reanudar, a calentar el interior cuando baje hasta los 37,5 grados de temperatura. Medio grado es lo que nosotros hemos escogido para nuestra incubadora, para la incubación, ese 0,5% de temperatura, ¿vale? Ahora el termostato pues se irá saliendo solo y volverá de nuevo a los parámetros. ¿Qué queremos salir? EP, pulsamos, de nuevo buscamos EP y ya lo tenemos ahí. 37,6 ahora mismo. Ahora volvemos de nuevo a navegar por este nuestro termostato. Los termostatos generalmente, en el 90%, por así decirlo, dentro de los que conozco, tienes que marcarle una temperatura máxima de trabajo y otra mínima. Volvemos de nuevo al rango de los C y nos ponemos, por ejemplo, en el parámetro C2. Aquí tendremos que marcar la temperatura máxima a la que queremos que marque. Como SP la elegimos a 38, lo máximo que nos dejará darle con ese ajuste inicial ya son los 38. Y eso es lo que vamos a buscar.
los 38 grados de temperatura, ¿vale? Después ya buscaremos el parámetro C3, que marcaremos el mínimo por debajo. Como le dimos una diferencia de 0,5, pues tendremos que buscar los 37,5 grados. En unos termostatos viene la cosa más simple, en otras viene más complicada, pero que la base, lo fundamental, es prácticamente en todos los termostatos igual, que se puede intuir el ajuste de un modelo a otro, que es lo que quiero que entendáis, ¿vale? Ahora buscamos el mínimo y tenemos que subir hasta 37,5 para establecer ya todos los valores de nuestro termostato digital, de este que hemos decidido utilizar, pero que ya digo que puedes hacer el mismo proyecto utilizando otros componentes, o si por desgracia en tu país es tan caro o cuesta trabajo de encontrar, puedes aplicar los mismos principios y hacerlo lo más parecida posible, que te va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque ahora, cuando ya hagamos el ajuste, si hay alguno de vosotros que ya quiere empezar a probarla, que ya quiere empezar a experimentar, nosotros todavía vamos a esperar, porque vamos a dar consejos importantes en los que más suele fallar la gente cuando ya tiene la incubadora totalmente hecha y ajustada. Así y todo, hay que tener en cuenta varias cosas importantes para obtener éxito en nuestras incubaciones. Vamos a afinar 37,5 y ahora nos salimos del ajuste EP y EP. Supuestamente, ahí está que se ha desenfocado, supuestamente ya tenemos hecho el ajuste de nuestro termostato. Solo nos faltaría la calibración, pero eso lo haremos cuando estemos ya en casa, cuando tengamos ya ubicada la incubadora en el sitio donde la vayamos a dejar, y calibraremos la sonda con diferentes termómetros y demás. Este paso también lo hemos hecho ya varias veces en las diferentes incubadoras que tenemos ya en nuestro canal. Ahí tenemos ese primerísimo plano de nuestro termostato para que se vean bien los dígitos. No puedo ya asomar la mano porque si no se desenfocaría. Vamos a dejarlo que baje hasta 37,5. Ahí saltaría nuestro termostato y encendería el ventilador y la resistencia de silicona, y elevaría la temperatura hasta 38 grados, que es lo máximo, y ahí veremos cómo cortaría esa temperatura. Trabajaría en el margen de 37,5 a 38. ¿Veis? Acaba de arrancar ahora mismo, se ha encendido ese pequeño asterisco ahí en la parte inferior que indica que está trabajando. Y no sé si se me cae un poquito, que me va a costar trabajo, si se escucha pues el ventilador funcionando. ...37,7... ya mismo 37,8... seguirá subiendo décima a décima hasta llegar a 38 grados de temperatura, donde después, a ver si no se desenfoca, desaparecerá este pilotito que indicará que ha parado, que ha cortado la corriente nuestro termostato. Ahí lo tenéis, se ha parado en 38. Yo creo que ya ese apartado está completado. Hemos hecho lo siguiente, vamos a hacer un repaso. SP lo hemos dejado en 38. Antes habíamos cogido también y habíamos hecho el C1, lo habíamos ajustado en 0,5, que es la diferencia de encendido y apagado. C1 lo pusimos concretamente a 0,5, como digo. C2 lo pusimos a 38, porque es la temperatura máxima. Y C3, la mínima, en 37,5, ¿vale? Son los ajustes que hemos hecho en este nuestro termostato. Sin olvidar que la selección de P0, donde escogemos frío o calor, frío era el 0, escogimos el 1, que era el correspondiente a calor. Estos son los ajustes de nuestro termostato. Y lo decimos ya, que C0 es la calibración de la sonda. En ese parámetro es donde tenemos que hacer la calibración
de la temperatura interior. Ya tenemos nuestra incubadora casi lista para echarla a andar. Si tienes claro todos los pasos que hemos seguido, porque sé que habéis muchos pendientes a esta incubadora, lo demás lo tenéis ya en nuestro canal, porque la calibración, hemos hecho varias calibraciones de todas las incubadoras que tenemos y es exactamente igual también para esta, ¿vale? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Después de ver vuestras preguntas, vuestros comentarios y demás, hay muchos de vosotros que no tenéis claro muchas cosas de nuestra incubadora, en concreto de esta que estamos haciendo. La renovación del aire, el tema del ventilador, el tema de los termómetros que les hemos colocado a distintas alturas. Yo creo que nosotros aquí vamos a hacer un stop, vamos a hacer una parada y vamos a explicar bien, aunque tardemos más, exactamente cómo va a funcionar esta incubadora en el proceso de incubación. Sin ni siquiera incubar, para que antes de que echéis a andar vuestra incubadora tengáis en cuenta unas cositas donde la mayoría de las personas caen y fracasan con esta incubadora. Os podéis decir, está bien hecha, tenemos la temperatura, pero os repito, muchas personas caen en errores de principiante a la hora de echar a andar la incubadora, siempre por las prisas, y otras personas a lo mejor porque no saben de estos consejos que vamos a dar. Así que, como digo, si estás en un nivel más avanzado y ya quieres probarla, pues si lo tienes claro, en los ajustes, en la calibración, tú ya puedes empezar a probarla. Pero nosotros vamos a pararnos un poquito en tres cosas, sobre todo importantes, que te vamos a decir de esta incubadora, de este modelo de incubadora con dos bandejas, para que no cometas errores de principiantes que te lleven al fracaso y a aburrirte en la construcción y en la incubación de tus especies. Mirad, esta es la tabla de valores de este termostato. Viene en un montón de idiomas, viene esquema eléctrico, viene de todo. He marcado por aquí con un bolígrafo, ahí en la parte izquierda, pues los parámetros que hemos utilizado y que, como veis, que no lo sé porque yo sea especial o sepa mucho ni nada por el estilo, es que vienen ahí. Cuando tú compras un termostato, vienen los valores en la tabla de ajuste. Ahí vienen los valores que hemos llevado a cabo y que han hecho que nuestro termostato pues funcione de esta manera de momento. Como veis, C0, calibración de la sonda, es el paso que nos queda. Y para que veáis que los termostatos funcionan prácticamente casi todos iguales, aunque varíen las letras y demás, mirad, estos parámetros son de una libreta que he encontrado en una de las cajas donde tengo material y donde miro de vez en cuando, que hacía ya años que no miraba, no sé cuántos años puede tener esta libreta. Y aquí, con mis anotaciones de principiante, como veis, de un termostato de la misma marca. Habrán salido ya varios modelos diferentes de ACO, pero como veis, los ajustes son parecidos. En este caso, varían porque este termostato que estáis viendo los ajustes no era decimal, era grado a grado, y entonces no nos ofrecía las ventajas que tienen los termostatos de ahora. Pero que quiero con esto que comprobéis que varían muy poco a lo largo de los años los ajustes de los termostatos, pese a que van cambiando de modelo. Y mira, el esquema de conexiones es un esquema abreviado eléctrico que también nos servía. Y mirad, anotaciones mías del ajuste del higrómetro, explicando, para que no se me olvidara, que no sé ni dónde escuché esto, cómo se podía mirar el higrómetro, comprobar si tenía error o no, que creo que ya lo hemos contado en más de una ocasión aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Pues muy bien, por hoy nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, vamos a poner punto y final a este nuevo avance que le hemos dado hoy a esta nuestra incubadora casera, que es el proyecto que nos está ocupando ahora. Como ya te digo, prácticamente está terminada, que muchos de vosotros ya podéis comenzar a probarla si estáis realizando esta incubadora en concreto, y que vamos a explicar en los próximos vídeos dedicados a esta incubadora las cositas en donde más se falla en la realización de esta incubadora. Puede que la tengáis bien ajustada, puede que la tengáis bien calibrada, pero se pueden pasar por alto algunas cositas, pequeños detalles que puede dar al traste con una mala incubación.
Por eso, aunque tardemos un poquito más, yo creo que merece la pena, ya que estamos echando tanto tiempo y tanto dinero en este proyecto, que tengamos muy claro a la hora de incubar en qué tenemos que estar pendientes. Por hoy, nada más. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado.